Buenos días, chicas. Hoy es 29 de enero. Son las 11 y 20 de la mañana y estoy hiper resfriada. Tengo aquí una congestión importante, sobre todo por las noches. Así que llevo una semanilla regurreu. Pero bueno, ahí vamos. Que hoy comienza la semana bastante gris porque hace un montón de viento, mucho frío, está lloviendo, así que hoy es un lunes cacurria. Y tengo algunas cosas que hacer. Por ejemplo, tengo que poner el blog de hoy público y tengo que salir a enviar el sorteo que todavía no lo he enviado a la ganadora. Así que tengo que salir a enviarlo y quiero empezar ya con las cositas del cuarto de Julia para pintar, que voy a hacerle al final un dibujito súper chulo en uno de los testeros de la pared. Y tengo que hacer unas plantillas para que quede perfecto. Así que a ver cuándo empiezo porque tengo tareilla. Chicas, estoy leyendo algunos comentarios en el canal de YouTube y quiero aclararos una cosa, ¿vale? Ya son varias chicas las que me habéis dicho que estáis aburridas o cansadas del tema embarazo y barriguita y demás, ¿vale? Yo eso lo entiendo perfectamente porque, bueno, la que no está embarazada o no le guste el tema del embarazo, de la maternidad y demás, pues lo entiendo. Pero veréis, es que yo no obligo a nadie a que vea mis vídeos. Entonces, pues simplemente los vlogs no los veáis. Lo que quiero aclararos es que yo estoy subiendo vlog todos los días, o sea, los lunes, los martes y los jueves. Y los miércoles y los viernes subo vídeos de otra temática. Así que a la que no le guste el tema, no hace falta que me lo diga como me lo han dicho un par de personas, que vaya coñazo, que vaya aburrimiento, que no sé cuánto, que no sé qué. De verdad, es que yo no obligo a nadie a que ni entre a mi canal ni que vea los vlogs obligatoriamente. Yo voy a seguir haciendo ese tipo de vídeos porque es lo que ahora en mi vida está ocurriendo y a mí me fascina el tema, me siento súper ilusionada y no me voy a privar de hablar de mi embarazo porque haya personas que le parezca aburrido. Yo lo siento muchísimo y para eso hago también otro tipo de vídeos como ya os digo, los miércoles y los viernes, que subo pues haul de maquillaje. Estoy subiendo también cositas de bullet journal, de libros que voy a subir ahora también y demás. O sea, estoy intentando subir también otro tipo de contenidos. Entonces, pues la que piense que es la temática muy aburrida, pues realmente no conoce bien mi canal porque realmente desde que comenzó el año estoy subiendo pues eso, otros tipos de contenido también. Y nada, para aquellas que sí os gusta y que estáis emocionadas con el tema de mi embarazo y demás, pues daros las gracias porque siempre me hacéis llegar mucho cariño y yo os lo agradezco. Y nada, que os mando, aprovecho para mandaros un beso gigante porque sois increíbles. Bueno, chicas, pues ya tengo el paquete listo para enviar y voy a peinarme un poco porque no puedo ir a correos ni a la calle así, ¿vale? Así que me voy a poner un poco de corrector, me voy a peinar y me voy a ir para la calle. Bueno, un poco mejor, ¿verdad? Me he cogido un moñete alto y bueno, para mejorar la carita que tenía he usado este corrector de Infalible de L'Oréal. A ver si lo veis. Ay, el mío es el tono 02 Porcelain y lo tengo súper gastado porque lo tengo aquí en el neceser del baño y cuando tengo prisa pues es lo que utilizo. Y nada, por las ojeras y en algunas marquitas lo he puesto. Luego he puesto los polvos Non Filter de NYX, que los utilizo mucho cuando no me voy a poner base de maquillaje. Me pongo estos polvos. Un poco de máscara de pestañas, me he puesto esta de L'Oréal, la Mega Volume Miss Hippie, un poquito solo. En las mejillas un poquito de colorete iluminador, este es en stick, es el Big Idea y es en el tono Pinky Dust, que es este. También lo uso muchísimo y cuando tengo prisa me doy un poquito así, pim, pim, pim.
Y me doy con los deditos, mirad, es este tono, súper bonito. Y en los labios llevo un Wet n Wild de los Megalast, que es este, es en el tono Rosebud, ¿veis ahí? Y nada, y ya me ha cambiado un poco la cara. Bueno, chicas, que me voy a tener que arreglar el moño antes de salir del coche porque mirad qué altura ha cogido. Le voy a meter una horquilla aquí y ya, mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, pues ya he enviado el paquetito de la ganadora del sorteo, por fin, una semana después de la resolución. Y ¿qué os iba a decir? Que se me ha olvidado. Uy, es que hoy estoy como así como en una nube. En una nube de enhortamiento, ¿sabéis? Así que pues no me acuerdo qué os iba a decir. Ah, sí, que he preguntado para hacerme un apartado postal, porque sois muchas las que me... Voy a bajar la música. Porque sois muchas las que me preguntáis para enviarme cartitas y para enviarme alguna cosita para Julia y demás. Y ya sabéis que esto para mí es un poco conflicto porque yo no quiero que os gastéis dinero en mí. Si ustedes queréis escribirme una cartita contándome cositas y demás, tenéis mi correo electrónico, que lo tenéis en la cajita de información. Y si es algo, me sabe mal, porque si es algo que hacéis vosotras con vuestras manos y os hace ilusión enviármelo, pues en alguna ocasión os he dado mi dirección real. Pero bueno, el mundo de YouTube es muy grande y no sé, he pensado en más de una ocasión, pues eso, sacarme un código un apartado postal para que, bueno, pues para la que quiera enviarme una cartita o algo que la haya hecho con mucha ilusión con sus manos, porque ya sabéis que yo no quiero que os gastéis dinero en mí, ni en mi familia, ni nada, pues para que podáis enviarlo a esa dirección postal. Pero no sé si me merece la pena, porque tampoco recibo tantísimos paquetes ni nada de eso. Entonces estoy valorando hacerme el apartado postal. A ver, no sé. A ver qué me contáis. ¿Creéis que es una buena idea o no hace falta? Quedamos aquí en familia. Bueno, chicas, ya estoy en casa. He llegado hace un ratillo y estoy preparando el almuerzo, que FM Cantero tiene hoy reunión a las 3:30 y tiene que comer a una hora determinada. Estoy haciendo salmón en la baroma y patatitas al vapor. Y estoy canina, ¿vale? Ya he brincoteado cosas, un poco de queso y unas ciruelas que tenía ahí pasas. Sí, que antes de llegar, o sea, cuando he salido de correos, he estado en la tienda de los chinitos, porque, punto número uno, tenía que comprar algunas cosas para empezar a pintar, como la cinta de carrocero y demás, entonces la he comprado allí. Quería también mirar para los pececitos, que tienen la pecera fatal, o sea, tienen un montón de algas, el agua turbia. Y es porque en los cristales está naciendo la alguita esta verde. Y quería comprarle una cosita para limpiar los cristales y para sifonar el fondo. Y la he comprado también en la tienda de los chinitos, que FM Cantero todavía no lo he visto. A ver qué dice ahora cuando lo vea. Y nada, ya he comprado esas cosillas y me he vuelto para casa a hacer el almuerzo. Hoy tengo yoga y no tengo ninguna ganas porque tengo así como congestión, así me siento como cansada y realmente he dormido bien esta noche, pero no sé, estoy un poco pocha hoy, la verdad, con los bocos, hace frío, pero bueno, allí en el yoga se está bien y ya está, iré y punto. Y luego tengo que pasar por Mercadona porque anoche me picaba la garganta una barbaridad. Y quería hacerme miel con limón, como con el embarazo no puedes tomar nada. Pues quería hacerme miel con limón y no tenía miel. Y era como, no, por favor. Pero bueno,
Nada, todo irá sucediendo. Bueno, chicas, pues son las 4:30. Acabo de recoger la cocina del almuerzo y... Ay. Y mi cintura, o sea, no puedo más. Estoy de pie y estoy que no puedo con la cintura. Y como me alivia, es un poco así. Me pongo así apoyada y se me alivia la cintura. Y es que, claro, la señora Julia está hiper encajada. No sé si lo he dicho en algún blog anterior, pero la 4D y el viernes, que el viernes creo que no grabé. Estuvimos también en el médico porque tenía revisión normal. Y por cierto, ya la doctora me ha confirmado que menos de 140 no es diabetes. Así que en principio no tengo diabetes, así que bien. Y eso también me dijo que la niña está súper súper encajada, pero encajadísima. Y claro, eso me hace muchísima presión en la vejiga. Y... no puedo con mi vida. De verdad, estoy siempre con sensación de que me hago mucho pipí. Y cuando voy a hacer pipí es dos gotitas, ¿vale? Y es como, ay, Dios mío, de mi vida. Y siempre tengo esa sensación de que me hago mucho pis. Y no es pis. Es ella que me está apretando ahí muchísimo. Y claro, ahora a partir de después de comer, entre que ella está empujándome la vejiga, que mi estómago está ya aquí arriba, lleno de comidita, claro, de haber comido, que también me empuja la niña hacia abajo, tengo la cintura que no me puedo mover, ¿vale? Así que voy a ir al yoga, sin ganas, pero voy, porque así me pongo un poco mejor. Me alivia muchísimo el yoga, o sea, muchísimo. Así que nada, me voy a vestir, me voy a cambiar porque, señoras, tengo el pijama debajo, ¿vale? Me voy a poner otra ropa para hacer yoga y a ver si me alivia un poco esta presión que tengo aquí abajo. Nos vemos a la vuelta. Aquí hay una niña echando una siesta. Ahí está Romedo. ¿Y dónde está el tir? Ay, mi tigre, ay, mi tigre, mira, mira, mira. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿quién se come? Zapatungi. Uy, 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 que no lo destapen, ay. Que no lo destapen. Tú no quieres tapado, ¿verdad, hijo? ¿El tapado no? Ay, chicas, ya he salido del yoga, he venido a Mercadona a comprar sobre todo miel. Y he visto que había miel de romero y voy a probar. Me ha costado hoy la vida entera hacer la clase de yoga, ¿vale? Además que mirad qué ojos tengo, me parece como hinchaditos, no sé. En fin, y he aprovechado y he comprado ya algunas cosillas más. Por cierto, he visto que han sacado una novedad que es... voy a apagar esto. Que es paté de pavo, ¿vale? Y lo he comparado con los demás patés de hígado. Y en los ingredientes pone... a ver, el paté de hígado... o sea, el paté no se puede comer en el embarazo por el tema de las vísceras y demás. Y entonces yo lo he comparado, ese paté de pavo, con los otros patés de hígados normales. Y los ingredientes pone que el paté de, por ejemplo, la piara lleva carne y hígado, ¿no? De no sé de qué, de cerdo creo que era. Y este de pavo solo tiene carne de pavo. Entonces yo he pensado que sí puedo comerlo, ¿no? Y yo ya me he montado una película de merienda en mi cabeza de un bollito que tengo en mi casa, tostadito, con paté de pavo y un mentapoleo con miel de romero. Y me acuesto ya, ¿verdad, señora? Pero es que se me ha hecho... mira, de hecho es que tengo la boca que se me está haciendo agua. En fin, que os dejo, le voy a preguntar a FM Cantera. Yo lo he comprado, el paté de pavo. Yo le voy a preguntar a FM Cantera. Porque es que solo tiene carne de pavo. No tiene hígado de nadie. ¿Qué pensáis? ¿Podré comerlo? Bueno, chicas, que...
Ya llegué hace tiempo a casa, son ahora mismo las 9:30, pero... Ah, que eso, que después de la ducha hemos estado limpiando la pecera porque tenía algas y demás. Entonces me he dejado la cámara aquí abajo y he dicho no, no voy a ir a por ella. Porque si tengo que estar bajando, subiendo, no, no puedo. Así que nada, estamos ahí preparando un poco la cena. Y hoy estoy realmente cansada. No he hecho nada, pero estoy cansada. O sea, me ha costado un montón hacer la clase de yoga. Así que creo que voy a cerrar aquí el vlog hoy ya. Y nada, pues eso. Que os mando un beso gigantesco. Y que nos vemos muy pronto con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.